Ya. Dígame, señor. ¿Qué le ha dejado el 22 y qué espera del 23? Nuevas amistades, señor Chavana. Yo no creía en la amistad y este 2022 me dejó nuevas amistades. Espero este 2023 conocer más gente, abrir mi corazón. Ahora sí, ya abrirme al amor, porque pues ya este 2022 lo dejé muy arrasgado por abrir mi boutique. Pero este 2023 vengo por ti, mi amor. Aquí estoy. Y no se refiere a los ladrones que la robaron. No. Se refiere a su corazón. No, no, al amor, al amor. Claro. Y usted está nominada a los premios Pantallazo. Sí, así es, al TikTok más viral, para que vayan. Vamos a verlo, vamos a verlo. No sabíamos. Canera, tú la tienes toda, por eso te ves buena. Casi 5 millones. Una libra de cadera no es cadera. Dos libras de cadera no es cadera. Ahí está Tatsi y Florexita. Para que voten. Es buena. Vayan a ¡qué votar! Barbaridad! Pues ojalá, ojalá los votos se dejen venir en esta noche tan importante. Hoy es día 30, mañana día último. Y luego el día domingo. Todo lo que sea que se venga. Que se venga. Todo. ¡Ah! Laura González. Sí, le escucho. Pues, ¿qué me dejó el 2022? Muchas satisfacciones, muchas bendiciones, mucho trabajo, mucho éxito. Estoy muy contenta de ser parte de este equipo, muy agradecida con todos ustedes. Igualmente. Mucha salud, bendito Dios. Y el próximo año, pues, igualmente, primero que nada, deseo salud para todos. Que todos tengan bastantes proyectos y todos sus objetivos se cumplan. También el 2023, pues, me sorprendió en muchas cosas. Igual también conocí gente nueva que espero seguir, pues, exactamente frecuentando y teniéndolos en mi corazón y cerca de mí. Y, pues, en cuanto a trabajo, voy a expandir el negocio. Ya estamos pensando en otras cosas también para llegar a más lugares. ¡Qué bien! Y pues seguir aprendiendo, señor Chavana, y seguir estudiando todavía, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Es correcto, esto no se acaba hasta que se acaba. Así es. ¿Y qué tal las clases de catecismo? Muy bien, señor Chavana, ya en enero empiezo mi octavo semestre. Octavo semestre ya. Ya casi me graduó. Ya casi me graduó. De verdad. Para quienes dudan, grosero, para quienes dudan, pueden mandarle mensaje y ella les puede ayudar. A veces me escriben en redes, por ejemplo, ven mis fotos y me ponen como, obviamente, pues en burla, de que, y mañana el catecismo, pues. Sí, no me da pena, sí, y mañana el catecismo, es mañana. Es correcto. Sí, debes sí llevarte, y sí. Debes de llevarte a mi casa por ese buen camino. Y la queso. ¿Cómo persignarse? Volumen 3. Sí, sí, y sí. Cállate. Ahora, Kimberly. Ay, no. Le escucho. Chavana, 2022 para mí fue un año de enseñanza. ¿En los antros? ¿Qué te enseñó? ¿Quién se lo enseñó? No te creo. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Tuve muchas pérdidas. Entonces yo espero aplicar esas pérdidas. ¿Pérdidas? Tuve muchas total pérdidas. Entonces ahí quiero aplicar. ¿Perdió la virginidad o qué? Perdió. ¿Otra vez? Desde el 2020. A esa no se ha perdido. Desde antes de la pandemia. Lo demás es lo de menos. Como lecciones. Estoy muy agradecida con todos ustedes por la oportunidad. Y bueno, ya en 2023 quiero que sea mucho mejor y de verdad haber aprendido y tomarme más en cuenta yo. O sea, ya ver más por mí. Oiga, me preguntan en redes, ¿quién la peina? Ay, Luis Moreno. ¿Y quién la despeina? El otro moreno. Pelotero la bola. Otro moreno, dice Bronco. Nadie. El de Distrito F. Oye. La despeina. No sé qué hable. Ahora sí. Uno nuevo. La mujer que siempre ha estado enferma, Tamala. Digo, perdón, Tamara. Pues yo estoy muy, muy feliz. Este 2022 llegó la bendición que siempre estuve esperando, que ¿un hijo? Es trabajar. ¿Perdón? Ah, perdón. No, 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 esa bendición no la quiero. Ah. No quiero otra bendición. Pero la verdad. Por el momento, por el momento. No, pero este 2022 tuve pérdidas en el amor, porque perdí muy, muy feo. Pero yo estoy segura que los. ¿La golearon o qué? Viene con todo. ¿Perdón? ¿La golearon? O sea, perdió muy feo. No, me pusieron los cachos bien feo. ¡Ay, pero, no me diga! Bueno. ¿Y usted la encontró en el enjuague o qué? Sí, yo vi todo. Entonces. ¡Le tocó ver todo! Todo, todo, todo. ¡El espejo en este! No, no se crea. ¡Ay, ya! No, le vamos a dar importancia a esta persona.
persona y pues no. No, pero el 2023 la verdad lo estoy esperando con los brazos abiertos. Yo sé que va a venir más salud, más trabajo, una persona que realmente me quiera, me comprenda, me acepte y todo ese tipo de cosas. Pero estoy muy agradecida con el 2022 porque, pues como le vuelvo a repetir, me trajo muchas bendiciones, que es mi trabajo, y que gracias a Dios me abrieron las puertas aquí en Multimedios, y pues estoy muy agradecida. Y como lo vuelvo a repetir, el 2023 viene con todo y yo voy con todo. Así que eso. Muchas bendiciones para todos en casa. Y les recuerdo, que cuando una mujer dice que va a llegar su príncipe azul, los sueños se hacen realidad. Claro. Eso es en las telenovelas. Y en... Eso esperamos todas. Carichima. Karina Rodríguez, por favor. Me va a hacer chillar, señor Chavana, porque este año, como usted sabe, se realizó un sueño que fue mi negocio. Se me cumplió después de trabajar tanto por él, de por quererlo poner. Yo creo que este año fue para mí el mejor año, donde logré muchas cosas, donde me propuse muchas metas. Y 2023 yo creo que será un año donde me voy a preparar para una competencia. Es muy importante para mí lo de todo, lo de fitness, lo del cuerpo, poner alguna proteína con mi nombre, poder tener alguna... Ay, ¿yo sí la compro? Proteína. Si usted va a salir en la foto... Para entrenar. Ay, para abrir un canal, para dar tips de todo lo que son dietas, entrenamientos. Y yo creo que, si Dios quiere, vamos por una segunda sucursal de Cariche. ¡Eso! ¡Uno, dos, tres! ¡Eso! ¡Qué perra, mi amiga! La proteína que se llame... Carichima. ¿Carichima o protepongo? Prote de proteína sí, y te pongo... Y así sí. Como... Se va a poner así como yo, igual. Sí, 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 sí. ¡Eso, eso! ¡Sí, dividí! Muy bien. Morocco, el 22, ¿qué te deja? Pues, ¿completo? Todavía aquí estamos, señor. Cerramos un ciclo muy importante en 2022, que fue el adiós de los Manríquez, pero vienen nuevos proyectos, el proyecto con Sergio Mejorado, un comediante, que también con Cristian Mesa, y para el 2023 también. ¿Quién te besa? Bien, mande. No, Cristian Mesa. Ah, perdón, Cristian Mesa. Sí, sí. Ah, sí. Ahí está. Me parece que ando crudo, señor. Ojalá. Y para el 2023, bueno, vienen más proyectos. Salud. Salud y una boutique. ¡Ay! Borokichimo, moda para indigentes. Baratichimo. Baratichimo. Con el Morocco, baratichimo. Y, Vallenita, tu último programa. Ay, gracias. La verdad es que... ¿Quién es esta? Muy bien. La verdad es que mira, te voy a ser sincero. Que se vaya. ¿Cómo te fue en el 2022? No nos interesa. Vete ya. Y como en el 23 menos nos interesa, pues gracias por tu participación. Ya se acabaron las posadas. No es cierto. Por favor. No, pues 2022... Chavis. Muy contenta, agradecida con... Primeramente con Jair Villarreal, que me invitó a este canal. A los productores, Chilo, Cristóbal, que confiaron en mí, que están confiando en mí. La verdad, lo cierro con nuevas amistades, tanto aquí los de Show El Musical como los de Adrián Marcelo Presenta. La verdad, muy, muy agradecida. Estoy muy comprometida con el canal. Y 2023, pues vengo, como lo comenté el martes pasado en las posadas, vengo más fuerte que el coronavirus, la verdad. Venimos con todo. Venimos con nuevos proyectos, con nuevas propuestas. Y la verdad, estamos muy, muy contentas. Sí, Carichima. Ya, lo que sigue. Proteína, yo me la voy a tomar para tener ese cuerpo. ¡Bravo! ¡Ya cállate, hombre! Ernestina, por favor, no nos interesa tampoco su punto de vista. Por favor. Pues, primero que nada, señor Chavana, gracias por la oportunidad de seguir en este programa. Sí, espero quedar embarazada este próximo 2023. ¡Sí, y lo que ya es fuera de broma... ¡Esta gelatina no cuaja! Lo que ya es fuera de broma, agradezco a Chilo, a Dianita Salinas, a Valeria, a todo el staff, a usted, a todo el elenco,
por este año que me permitió estar en este programa. Pero ustedes saben que la televisión son ciclos. La ¿son televisión siglos? Son ciclos. Ah, ciclos. A veces estás y a veces no. Para mí este ha sido uno de los programas más importantes en los que yo he estado. Ah. Pero todo lo que empieza tiene que terminar. Y me duele mucho porque ha sido un programa en el que he aprendido mucho y sobre todo a conocer los corazones reales de todos los que formamos este equipo. Me voy porque así lo decidió la producción y espero en algún momento volver a tener a estos compañeros que tanto amo. Quítate la peluca, quítate. El 28. Me voy. El 28 contenta. Fue. ¡Ay, no! No, no es 28, ¿verdad? Pensé que era 28, qué estúpida. Ay, aquí sigo y aquí seguiré. Y sí, sí, y sí. Quieras o no quieras. Quieras o no, soporta, ¿eh? Soporta, Chila. Aunque venga de oyente. Aunque venga. Ah, no, aprendí a mesurarme más. Ah, claro que sí, eso sí. Sí. Ahora, a no ser grosera. Tati, Tati Acuña, por favor. Ana. Híjole, pues, para mí este año fue espectacular. Hubo buenas cosas, malas, como todo, como en la vida. Pero aprendí muchísimo también. Y bueno, la verdad es que me llena de cariño, de amor. El ¿quién? Estar... ¿Quién la llena de cariño y amor? Todos, señor Chavana, todos mis compañeros, mí? Mis jefes. Este, todos no. Todos, todos no. César es Lozano que no. Llena mi corazón todos los días. Y aprendo muchísimo de todo qué mala. Su esfuerzo. Me ponen el ejemplo y quiero seguirlo así. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes por permitirme pues seguirlos conociendo, tratando y aún con mis fallas y mis errores pues me siguen soportando y los quiero mucho y espero este año sea muy fructífero para todos nosotros.